Hola, licenciada. Mi nombre es Mónica Yesenia Cardona Gómez. Soy de la sección A del Profesorado de Educación Preprimaria Intercultural. En esta ocasión le vengo a presentar 6 juegos deportivos que son muy importantes para poder realizarlos en el área de educación física con los niños de párvulos. El primero es un capirucho. Este está hecho con una botella plástica, una pelota y su pita. Para este se necesita que el niño coordine tanto ojo y mano para poder meter la pelotita dentro del bote. Este es el primero. El segundo son 2 botes de leche. Están decorados y pintados. Esto se llama zambotes. En esta ocasión el niño va a meter sus pies en la parte de acá y despacio va a ir dando los pasos para poder coordinarse y no caer. Estos son los zambotes. Ese sería el segundo juego. El tercero es un juego, un tiro al blanco con botellas. En esta ocasión son 4 botellas de vidrio. Están pintadas y están decoradas. Y este es su aro. El niño va a tirar a cierta distancia para poder meter el aro adentro de la botella. Este sería el tercer juego deportivo. El cuarto juego es una pecera. Es igual tiro al blanco, pero con pececitos. En esta ocasión el niño va a lanzar lo que es la pelotita y va a meterla en el hoyito que está acá. Esto lo va a hacer a cierta distancia. Esto está hecho con cartón y está decorado y pintado. Ese sería el cuarto juego deportivo, es tiro al blanco en pecera. El quinto sería lo que es la pelota cometa. Esta está hecho con bolsa de nylon, una vejiga y arena. En esta ocasión se colocan por parejas y se van lanzando la pelotita para ver si ellos tienen coordinación, ya sea una por una, 2 por 2, solo con la derecha o solo con la izquierda. Este sería la pelota cometa. El último es un elefante con aro. En esta ocasión esto está hecho con cartón y este es el aro. En esta ocasión, a cierta distancia, el niño lanza el aro y este tiene que caer adentro de la trompa del elefante. Todos estos juegos deportivos nos sirven tanto para que el niño se motive a hacer educación física y para poder desarrollar lo que es su coordinación, tanto en ojo y mano. Estos serían todos los juegos deportivos. Feliz tarde.